Amigos de Boxeo Hero Code Informe, estamos aquí con Ricardo Bañuelos, campeón nacional en la división de peso Super Welter. Ricardo, bueno, pues ya casi con la maleta lista para llegar a Pachuca Hidalgo por una pelea nueva, ahora por otro campeonato en la división Super Welter y en su versión Pecarbox. ¿Cómo te encuentras, Ricardo? Pues hola, buenas tardes a todos. Pues me encuentro bien, ahora sí que me encuentro con las maletas ya listas para irnos, llenas de ilusiones, de fuerzas, de con todas las ganas para ir por otro campeonato. Pues gracias a Dios tenemos ya, ahorita somos campeones nacionales de Super Welter, y pues ahora vamos por el campeonato Fecarbox Super Welter, y pues vamos con un rival duro, fuerte, pero pues también traemos con qué dar guerra. Ricardo, siempre es bueno traer la maleta llena de ilusiones y esperanzas. En este momento, pues tú nos los acabas de hacer saber. Coméntanos, ¿quién es el rival en turno que va a probar tus puños? Pues ese rival se llama Kevin Salgado. Pues va invicto, es un rival muy fuerte, como les decía, pero pues también nosotros yo creo que tenemos la experiencia, llevamos más peleas y vamos bien preparados, más que nada mentalmente y físicamente. Ricardo, ¿cómo pelearle a un boxeador que se caracteriza por su pegada también? Sí, pues ahora sí que ahorita la estrategia de nosotros es boxear, moverme y también tirar, porque pues también yo creo que traigo pegada, entonces pues vamos confiados con eso también. Yo recuerdo que tienes buenos argumentos boxísticos desde la Arena México, que te vi pelear con Azabel Villegas, donde fue precisamente por un campeonato nacional que acabó en un no contest por unos cabezazos. De ahí has tenido buenas peleas, ganaste el campeonato con el Demoledor Cruz, peleaste con el Jaguar Mejía. Te has mantenido activo durante estos últimos meses y años también, pese a la pandemia, ¿no? Sí, así fue, así que desde que la última vez que tuve oportunidad de disputar el campeonato contra Sahel, que pues desgraciadamente de un cabezazo en el primer round pues me abrió demasiado y ya no dejaron continuar. Pero desde ahí pues no nos fuimos para abajo, seguimos echándole ganas y teniendo buenas peleas. Llegamos al campeonato, llegamos a pelear con el Jaguar, un rival muy duro, muy experimentado también, pero pues pues de eso se trata, ¿no? De tener rivales buenos para ser mejor. Ricardo, Kevin Salgado, un muchacho, un joven, con un boxeo huracanado, fuerte, noqueador, siempre va para adelante. Nos comentas boxearlo, en fin, hacerle la faena. Pero sí, ¿hay que entrar al cambio de golpes de poder a poder o cómo? Claro, si en dado caso de que no haya salida, pues estoy dispuesto a entrar a cerrarme al choque, y pues también traigo con qué. Si él trae, yo también traigo, entonces pues vamos fuertes. Creo que te aventaja en estatura y en alcance de puños, ¿no? Así es, sí, es un poco más alto y yo creo que ha de ser un poco más largo, pero pues eso hay que irlo trabajando conforme la pelea. Oye, ¿el invicto de Salgado lo perderá esta noche? Pues nada está escrito, pero mi idea no es perder, entonces quitarle su invicto tampoco, pero mi idea no es perder, es ir a ganar y ir por ese campeonato. Oye, ganar round por round para asegurar un triunfo por puntos al final, o buscar el knockout si se presenta, aunque pues, dicen que llega solo, pero hay que buscarlo. Claro, sí, el knockout siempre es circunstancial, ¿no? Pero pues si llega, bienvenido, y ojalá y sea de mi parte, y si no, pues boxear y hacer una buena pelea, más que nada limpia y buena pelea para toda la gente que va a estar presente también. ¿Qué es lo mejor que tiene Ricardo para enfrentar a Kevin? Yo creo que serían los ganchos abajo, ganchos arriba. Ricardo, sabemos que las peleas también se ganan en el gimnasio, con las esquinas. En este caso, pues siempre has estado durante ya mucho tiempo con el Cali. ¿Qué has aprendido nuevo o qué has mejorado para esta pelea y mostrar pues argumentos diferentes, igual y quizás para sorprender a tu rival? ¿Qué has aprendido el Cali? Pues ahora sí que desde que estoy con el California pues hemos aprendido muchas cosas y vamos pelea tras pelea, ahora sí que no todas las peleas son iguales, y pues conforme van las peleas vamos viendo como equipo qué tipo de cosas trae el rival para poderlas trabajar, y entonces pues en este caso trabajamos sobre lo que vimos sobre el rival y pues vamos sobre eso. ¿Se convierte como en tu papá el Cali? Sí, es un amigo, es un entrenador,
Sí, me cuida, estamos bien, vamos bien, la verdad. Oye, entrenando también aquí en Hacienda Nueva Vida de Aarón Silva, quien te ha apoyado, te ha brindado pues las puertas para que puedas ir creciendo en el boxeo. Sí, le agradezco mucho a Aarón Silva y a la promotora. Y pues sí nos han apoyado mucho y nos siguen apoyando. Pues hay que poner el nombre en alto, ¿no? Ricardo, bueno, también cuentas con el apoyo de Dari, ¿no? Dari, una persona que me gusta el boxeo, que apoya a Dios y ahora te está apoyando a ti también. Claro, sí, pues me ha apoyado. Tengo muchos años de conocerlo y siempre ha sido un amigo y siempre me ha apoyado. Si no hay Oye, duda. También la pelea no se pareja, sin embargo... el peso no es un problema para ti, ya lo noqueaste. Pues afortunadamente ya, ahorita ya, yo creo que ya estamos en peso y es lo bueno de que tengo es que no me cuesta tanto trabajo el peso, soy un poco más disciplinado en eso y me la llevo bien, tranquilo. Kevin Salgado creo que se le está costando trabajo, ¿no? Sí, no sé, no sabría, pero pues también tiene que dar el peso, así que pues por reglamento, ¿no? Claro. ¿Tu récord cuál es? Es 21, 5 perdidas, un empate, 15 ganadas. ¿Te hacen falta peleas en el box rec? Me parece que sí, como unas 5. ¿Todas dónde fueron? ¿Recuerdas algunas de ellas? Pues unas en Tizayuca, 3 en Tizayuca, con muy fuertes rivales. ¿Quiénes fueron? Fue con el Toro Rojas, otra con... No recuerdo su nombre también, y pues las 3 las gané. Otra también que tuve en Aguascalientes, igual contra uno muy fuerte, igual, y le decían el Gori, igual muy fuerte, y las gané. Pero... Oye, de salir con la mano en alto el día de mañana ahí en Pachuca, buscar pelear nuevamente antes de que acabe el año o ya para el siguiente año 2022. Pues yo creo que dependiendo cómo salgamos el sábado. Si salimos bien, pues sería posible otra, si se puede, otra antes de que termine este año. Si no, pues yo me espero y seguir entrenando para estar bien. Oye, sabemos que es en Pachuca Hidalgo, pero para la gente que te va a ver aquí en Boxeo de Nocaut Informa, dinos en dónde va a ser exactamente para que los que estén por allá y les guste el boxeo, pues se vayan a verte. Pues sí, parece que es en Pachuca Hidalgo, en la feria, va a ser en la feria, en el Lienzo Charro. Ahí va a ser a partir de las 6 de la tarde, ahí vamos a estar. Perfecto. Sí. Pues no sé si tú nos quieras comentar algo importante, ¿a quién le dedicas la pelea? ¿Algo que sea importante destacar? Pues me le dedico esta pelea al Zurdo López, que en paz descanse, jefazo, y a mi familia y a todos mis amigos. Perfecto, pues solamente me queda desearte mucho éxito y que se venga ese cinturón a tus vitrinas y que se sigan abriendo las puertas del boxeo para ti. No, pues gracias a ustedes y vamos con todo. Nos esperamos. Te agradezco tus palabras para Boxeo Nocaut Informa. No, de nada, al contrario. Y no lo olvides, hay muchísimos videos en el canal de YouTube de Boxeo de Nocaut Informa, así que no olvides suscribirte aquí. Te mando muchísimos besos. Atentamente, Carla Pulido.